Sí, ya no. Ni un culo. ¿No es? No, no puedo ver. ¿Qué es cuero? ¿Vos así? ¿Qué es cuero? Buenas noches.
Okay, good evening. Good evening, good evening. Teacher. Okay, good evening, teacher. Gracias por la espera, que tenía un pequeño contratiempo acá, así que gracias. No problem. Okay. Voy a ir mencionando siempre su nombre, ¿verdad? Y ustedes me van respondiendo con el present. Pero, ¿cómo estamos? ¿Estamos todo bien? Buenas noches, todo bien. Ready, ready. Todo bien. Okay, ready for the practice. Yes. Listo para la práctica, ¿verdad? Yes. Okay, esa es la actitud. Okay. Okay, here we have, yes. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Very nice. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Excellent. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Okay. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Present. Okay. Idalia Azucena Romero Orellana. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Iset Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Excellent. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Lucía Milagro Mejía Romero. Presente. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Marvin José Argueta Ramírez. Martínez, perdón. Present. Okay, ya le estaba cambiando el nombre, mister. El apellido, perdón. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Muy bien. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O que recién se venga conectando? No, ¿verdad? Okay, perfect. Muy bien. Vamos a iniciar con una sesión más de este módulo de inglés para el trabajo, ¿verdad? Y donde vamos a continuar con los procesos de aprendizaje de este módulo básico. Perfecto. Antes de que iniciemos, me gustaría escuchar ¿qué recordamos sobre la última clase que tuvimos? ¿Qué fue lo que vimos? A ver. Ajá.
para, por ejemplo, para hacer preguntas, para question, se intercambia el subject y por el verbo, se pone al principio el verbo y después el subject. Por ejemplo, she's a doctor, para hacer preguntas, si ella es doctora, si is she a doctor. Okay. Y ya tenemos dos respuestas cortas, yes o no. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Ok. Cuando convertimos una oración normal en pregunta, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es cambiar de posición entre el sujeto con el verbo to be, ¿verdad? Perfect. ¿Qué más vimos? De las respuestas cortas. Aparte de las respuestas completas. Vimos algo más también. Las oraciones en plural. Oraciones en plural, ¿verdad? Ok. Excelente. Vimos las oraciones en plural, ¿verdad? Que nosotros podíamos utilizar para hablar también de aspectos en plurales. Y a la vez también practicamos pequeñas conversaciones donde nosotros podíamos utilizar el verbo to be, ¿verdad? Y hablar sobre preguntas directas del sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a Griselda. Vamos a ver, Griselda. Are you a teacher? ¿Cómo sería la respuesta de Griselda? Excuse me? Si yo le hago la pregunta, are you a teacher, ¿cómo sería su respuesta? Yes, I am teacher. Ok. ¿Y si fuera en negativa? Not, I don't not teacher. I am not, ¿verdad? Yes. Oh, ok, muy bien, excelente. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta a Carlos Emilio. Are you in the house? ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Yes, I am in my house. Excelente. ¿Y la negativa? Yes, I am not in my house. No, ¿verdad? I am not. Not in my house. Ajá, ok, muy bien, excelente. Vamos a ver, si yo le hago la pregunta a Nelly. Are you a doctor? ¿Cómo sería su respuesta afirmativa? No, I'm not a doctor. Negative? Afirmativa, perdón. Yes, I am a doctor. Ok, very nice. Si yo le hago la pregunta a Marvin. Are you in the school? ¿Cuál sería la respuesta de Marvin? Yes, I am. Ok, esa sería una forma corta, ¿verdad? Y si le dijera que me contestara de forma negativa completo, ¿cómo sería? No, I'm not in the school. Muy bien, excelente. Si yo le hago la pregunta a Idalia Azucena. Are you a nurse? ¿Cómo sería la respuesta de Idalia? Yes, I do. Yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Ah, ok, muy bien. ¿Y si fuera negativa? I'm not. No, I am not, ¿verdad? No, I'm not, sí. Ok, perfect, very nice. En otras palabras, no sé si logramos ver la pizarra, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Yes. Estamos utilizando verbo to be. Yeah. Si la pregunta siempre me la hacen con are you, ¿verdad? O is she, o puede ser is he, o are they. Cualquiera de ellas que me hagan, ¿verdad? Una pregunta, ya sea en afirmativa o en negativa la respuesta, yo siempre tengo que utilizar el verbo to be correcto,
¿Verdad? Si me preguntan, are you? Yo tengo que contestar, dijimos, I am, ¿verdad? I am. Ok. O si sería negativa, I am not, ¿verdad? I am not. Ok, y luego el complemento que es lo que voy a agregar. Si me preguntan, is she? La respuesta si es afirmativa sería, she is, ¿verdad? Si fuera negativa sería, she is not. She is not, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora tenemos la pregunta con he, ¿verdad? Si fuera afirmativo sería, he is. He is. Si fuera negativa sería, he is not. He is not. Ok, la pregunta con are they, ¿verdad? Si preguntan are they, la afirmativa sería, They are. Y la negativa sería, They aren't. They are not or they aren't. Cualquier forma, ¿verdad? Contractado o la pueden hacer are not. No altera nada ese cambio. Ok. Entonces, lo que yo tengo que estar siempre pendiente es de que si yo utilizo verbo to be, tengo que responder con verbo to be, ¿verdad? Para la pregunta. Lo que yo tengo que escuchar es qué sujeto están utilizando. Yo rápido me voy a guiar con la respuesta. Si yo escucho que dicen she, entonces yo por lógica caigo que el verbo to be que están utilizando es is, ¿verdad? Is. Si yo escucho que dicen we, por lógica yo escucho que el verbo to be que utilizan es we are. Are, ¿verdad? Are. Ok, entonces yo tengo que estar siempre atento a esos dos aspectos. Escuchar qué sujeto y luego analizar con qué verbo to be es que tiene que ir acompañado. Muy bien, y luego el complemento, que en el complemento usted pues va ahí a especificar. Si ya usted dice, por ejemplo, yo le pregunto a, déjeme ver, a Henry. Si yo le pregunto, ¿is she a doctor? ¿Cómo sería la respuesta de Henry? En afirmativa. She is a doctor. Yes. She is a doctor, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Si yo le hago la pregunta a Pablo, are they mechanics? Yes, they are mechanics. Ok, muy bien. Si yo le hago la pregunta a Lucía, okay. Are they in the office? ¿Cómo sería la respuesta de Lucía? Yes, are they in the office? ¿Cuál de las dos? Ok, la pregunta es, are they in the office? Lucía Milagro. Lucía Milagro. Ah, que hay dos Lucías, ¿verdad? Ok, Lucía. Yeah. They are not office. They are not? Office. In the office, ¿verdad? In the office. Ok, porque si no le agrego el in y solo digo they are office, estoy diciendo que ellos son oficina, ¿verdad? Y el in ya me da la pauta que estoy hablando de estar. Muy bien, excelente, Lucía. Vamos a ver, si yo le hago la pregunta, por ejemplo, a Juan. Are we in the class? ¿Cómo sería la respuesta negativa? Are we in the class? Ajá. Dice, la respuesta sería yes. They are in the class. We. Es con we. We are the class. Sí, sí. We are in the class. Ok, ¿verdad? ¿Y si fuera negativa? No. We aren't in the class. We aren't in the class. Muy bien, excelente. Entonces yo tengo que enfocarme en eso, ¿verdad? Y luego recordemos que podemos tener complemento, que es el complemento que vamos a utilizar para una oración en cualquier determinado momento. Perfect. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Teacher, una consulta. Sí, dígame. El verbo to be lo conforma. Por ejemplo, I am. Ajá. No solo sé, si solo digo I, digamos,
cuando usted hace una pregunta y solo digo yes, I, tiene que llevar siempre el am o solo puede quedarse con el I? No, tiene que, es que el verbo to be, buena pregunta esa, ¿ok? El verbo to be, es, am, is, are. Eso es verbo to be, ¿verdad? Eso, esas tres cosas son el verbo to be. Yo puedo tener el sujeto, por ejemplo, lo voy a hacer acá, miren. Los sujetos dijimos que eran... I, you, he, she, it, we, they. Ok. Estos son los sujetos. Que se nos graben que estos son los subject, ¿verdad? Sujetos de una oración. Que cuando nosotros los utilizamos, nos da una pauta de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Sobre quién o para quién. Ok. Perfect. Ahora... el verbo to be ya no es lo mismo, sino que el verbo to be ya se deriva, porque estamos hablando en presente, ¿verdad? De tres formas que dijimos que era el am, is, are. Ok, entonces esto es verbo to be. Ahora, este verbo to be se deriva de am, is, are cuando ya es conjugado como verbo. ¿Verdad? Cuando ya es conjugado como verbo. Y entonces ya es que tiene su respectivo uso con cada uno de los sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, ya acá sería I am, ¿verdad? Como dijimos. Sería I am. El segundo sería you are. You are. El otro, he is. Y el otro sería, she is. She is. Y el otro, it is. ¿Verdad? It is. We are. They are. They are. Ok. En la forma corta, yo sí puedo responder, ¿verdad? Y decir, I am. Pero, por ejemplo, tengo que decir si sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le hago la pregunta en forma corta, me va a dar la respuesta Henry, por ejemplo. Yo le voy a hacer la pregunta y usted me va a responder de forma corta. Si yo le digo, are you a doctor? ¿Cómo sería su forma corta de responderme en afirmativo? Yes, I am a doctor. Ok, yes, I am a doctor sería la forma completa, ¿verdad? La forma corta, ¿cómo la podrías decir? Yes, I am. Yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Entonces, aquí lo que hacemos es que antes le agregamos yes, si va a ser negativa y digo, afirmativa, y digo I am, ¿verdad? Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. O yes, they are. Si lo voy a contestar de forma corta, ¿sí? Una pregunta, y no se puede contestar, digamos, afirmativo, sin decir el yes, porque por ejemplo, si me dicen tú eres Juan, ¿verdad? No es necesario que diga sí soy, con solo que digas sí soy Juan. Y si solo contesto I am, si me preguntan you are Juan José, no puedo contestar solo I am, siempre tengo que, cuando quiero afirmar, siempre tengo que agregar el yes. Normalmente en una conversación, por ejemplo. Sí, normalmente sí. Eso es lo que les quería mencionar también y que estaba por decirles. Nosotros en español tenemos una peculiaridad, ¿verdad? De que nosotros no utilizamos los sujetos en español, ¿verdad? No los utilizamos. Sí, nosotros comprendemos de quién estamos hablando, pero no los utilizamos. Por ejemplo, si yo quiero describir lo que hice en la mañana, por ejemplo, solo digo, tal vez el yo al inicio. De ahí no lo vuelvo a mencionar. Yo, por ejemplo, digo, yo fui al parque, fui a comprar aquí, fui a tal lado, fui a este lado, fui al otro, estuve aquí, fui allá. Y no volví a mencionar yo. ¿Verdad? Ok, eso es en el español. Y esa es una de las partes que a veces nos cuesta dominar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ese sistema. Viene en el inglés. No, por cada oración que usted forme tiene que llevar por ley un sujeto.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que lo que hice en la mañana, yo digo, I went to the doctor, y luego agrego una cosa que nosotros le llamamos connectors, ¿verdad? Que más allá lo vamos a ir viendo, que son los conectores, y digo, después, ya no digo como en español, fui al parque, sino que digo, I went to the park. Y si vuelvo a hacer otra oración, vuelvo a utilizar I, y luego I, y luego I. Entonces, siempre tengo que utilizar el sujeto y el verbo to be, en este caso, para especificar qué es lo que estoy hablando. Y el yes, ¿verdad? Para afirmar. Y el not, al final, para decir no. Ahora, hay algunos casos, algunas excepciones en las que se puede utilizar, ¿verdad? Pero son cuando específicamente se está, dependiendo del tono, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que aquí en la clase venga, ¿verdad? Y ninguno de ustedes tiene su nombre. Pero yo logro inferir quién es, por ejemplo, Javier, ¿verdad? Yo logro inferir, digamos. Y me le quedo viendo y le digo, are you Javier? ¿Verdad? Entonces viene Javier y no me va a decir, yes, I am, sino que me dice, I am Javier, ¿verdad? Soy Javier, pero ya es un tono diferente en el que se puede utilizar, ¿verdad? Porque me está diciendo, soy Javier, ¿verdad? Yo soy Javier. Como quien dice, adivinó. Perfect. Pero si estamos en una entrevista o en algo, o en una plática normal, le dicen, are you a doctor? Yes, I am a doctor. O no, I'm not a doctor. Entonces siempre tenemos que utilizar ese tipo de uso, ¿verdad? El yes o el not. No sé si está clarito. Yes, teacher. Yes. Ok. Perfect. Entonces, ahora lo que tenemos que nosotros memorizarnos, como les dije aquel día, era qué sujeto va con qué verbo to be, ¿verdad? Porque esto nunca va a cambiar. Si viene alguien y le dice a Carol, mire, Carol, fíjese que usted le está mintiendo al maestro. No, es she is, es she are. Por más que busque en internet, en un libro, en lo que sea, no va a encontrar una oración con she are, ¿verdad? Si viene alguien y le dice, no, es que mira, fíjate que es it are. No, no lo hay, ¿verdad? Simplemente es esta estructura en China, en Japón, en Australia, en El Salvador, donde sea. Siempre va a ser esta estructura. Ahora, lo que sí usted puede modificar es el complemento con lo que usted habla, ¿verdad? Hasta aquí solo dice yo soy, tú eres, o yo estoy, o tú estás, ¿verdad? Y así sucesivamente los demás. El complemento me direcciona para saber si estamos hablando de ser o si estamos hablando de estar. Está. Perfect. Very nice. Ok, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿verdad? Vamos a elaborar en este momento ustedes, cada quien individualmente, ahorita le voy a dar unos 5 minutos para que elaboren alrededor de 3 preguntas. 3 preguntas. Solo las muy preguntas, ¿verdad? Usted decide con qué sujeto. Usted decide con qué sujeto lo va a utilizar, si utiliza they, si utiliza you, si utiliza we, he or she. Usted decide. Va a elaborar 3 preguntas. Después vamos a hacer una práctica. Vamos acá en el salón, ¿verdad? A compartir esas preguntas. Por ejemplo, yo le digo a Juan, una de sus preguntas se la realiza a Nelson. Entonces Juan va a hacer la pregunta. Nelson no va a tener la respuesta escrita. Le va a tener que responder a la pregunta que tiene Juan, ¿verdad? Para que también nos acostumbremos a escuchar cómo se utiliza el verbo to be. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, ok. Perfect. Thank you.
Una pregunta, teacher. Sí, dígame. Las preguntas siempre tienen que ser respecto a ser, no a estar, ¿verdad? ¿O puede combinar? La puede combinar. Si usted quiere preguntar sobre estar, hágalo. Si quiere preguntar sobre ser, hágalo. No hay problema. Ok. Ok. Solamente tres preguntas, ¿verdad, teacher? Sí, tres preguntas nada más. Ok. Cuando vayan terminando, solo me dicen listo, ¿ok? Listo. 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 Ok, perfecto. Creo que todos terminamos, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Vamos a iniciar. Vamos a escuchar a Marvin. Marvin, usted va a hacer la primera pregunta. Usted solamente va a hacer la pregunta, ¿ok? Usted decide a quién de sus compañeros hacerle la pregunta. Usted elija ahí tiene para escoger. Ok. Henry, are they Francisco and Raúl? Yes. They are Francisco and Raúl. Excelente, muy bien, very nice. Ok, Henry, ahora usted elige a qué compañero le quiere hacer una pregunta. El compañero Juan José García. Ok, muy bien. Are you like the soccer? Are you? Are you like the soccer? Yes, I am the soccer. Okay. Perfect. Solo, ahora usted, solo Juan. Sí. Solo quiero que quisiera preguntar algo por aclararlo. Disculpe que moleste tanto yo. No hay problema. Juan, el compañero, antes de la pregunta que me hicieron a mí, mencionó dos personas, ¿verdad? Ajá. Es como que si estuviera diciendo un plural. En ese caso, al contestar el
con el nombre de las dos personas, no tuvo que decir yes, we are. No. Porque él dijo... Ajá, termina la... Pues sí, porque mi duda es porque ya estábamos que somos fulano y mengano. Ajá. No sé, entonces eso me quedó en duda. Porque yo recuerdo que cuando usted preguntaba, decía que si preguntamos en plural, si preguntamos, are you, por ejemplo, college? Colleagues, decimos, ajá. Yes, colleagues, ajá, perdón, la pronunciación. Decíamos, yes, we are. Uh-huh. Entonces, en este caso, él mencionó dos personas y contestó como, I am. Ahí sí me queda una duda bien. No, ok. La pregunta era, are they Carlos en Raúl, era verdad? Sí, algo así, ajá. Sí, Francisco en Raúl. Ok, Francisco en Raúl. Entonces, Henry le contestó, ¿verdad? Porque la pregunta era, are they, son ellos, ¿verdad? Carlos y Raúl. Bueno, Roberto, lo importante es que son dos nombres. Perdón, ok. Entonces Henry le contestó, yes, they are. ¿Verdad que they are le contestó, Henry? No. Yo recuerdo que they are Francisco y Raúl. Ajá. ¿Así contestó? Sí, yes, they are Francisco y Raúl. Ah, bueno, eso no tomé bien atención, gracias. Ajá, ok, entonces, sí. Hoy voy con la pregunta. La pregunta, ¿va? Elija a quién. ¿Quién? Pablo, que lo tengo aquí en la pantalla. Pablo Ábrego. Okay. Are you dancing? Yes, I am dancing. Okay, muy bien. Excelente. En esa pregunta de Juan y la pregunta que hizo Henry, ¿verdad? Esas dos ya llevan un verbo extra. Vaya, por ejemplo, Henry preguntó que si vivía, ¿verdad? Are you living in Salvador? In San Salvador, ¿verdad? No, mi pregunta fue, are you like the soccer? Are you like? The soccer. Soccer. El fútbol, soccer. ¿Verdad? Sí, ah, ok. Es el fútbol. Yes. Are you like? Entonces utilizó like. Cuando utilizamos eso, ya no es una oración con el verbo to be. Porque ya llevamos otro verbo. Ok. Al igual que la pregunta que hizo Juan. No es que las preguntas estén malas, están bien, ¿verdad? Simplemente que es otro tiempo. Por ejemplo, are you dancing? A ese tiempo se llama presente progresivo. Y la pregunta la hace, ¿verdad? ¿Está bailando? ¿Verdad, Juan? Que esa es la pregunta. ¿Está bailando? Sí, sí. Ajá. Sí, esa es la que quise hacer. Ajá. Entonces, cuando hacemos esas preguntas, ya el verbo to be no funge como verbo directamente, sino que funge como auxiliar. Y el verbo principal se convierte en dancing. ¿Verdad? Entonces, ese es otro tiempo. Y las preguntas ahorita tenemos que hacerlas con el verbo to be. Por ejemplo, are you in the house? Are you in the kitchen? Are you a doctor? Are you a police officer? Así, ¿verdad? Preguntar de ser y estar. Sí, entonces creo que el estar lo apliqué mal porque no lo apliqué a una acción y no a un lugar donde pueda estar en ese momento. Así es. Excelente, así es. Pero está muy bien porque ahorita estas preguntas no llevan ninguna acción. ¿Verdad? Las preguntas que tenemos que hacer no llevan ninguna acción, sino que son exclusivas para preguntar de ser o estar, ¿verdad? Entonces, para preguntar si, por ejemplo, ellos son algo, o yo soy algo, o ella es algo, etc. O ella está en un lugar, nosotros estamos en un lugar, o ellos están en un lugar. ¿Sí? Y en eso que se está explicando, entraría lo que es la frase, por ejemplo, la pregunta, ¿do you speak? ¿Do you speak? English. Yes, también ese es otro tiempo, porque ahí ya no llevamos verbo to be. Entonces, uh-huh. Ese es parte del simple present, pero utilizando el do y el does, que lo vamos a ver la próxima semana. No. Ok, vamos a ver. Acá les voy a presentar otra vez la pizarra, miren, para que la veamos. Ok. Very nice. Cuando nosotros hacemos esta pregunta... Are you dancing, por ejemplo? Si ustedes se fijan, tenemos verbo to be,
sujeto y tenemos otro verbo que está en gerundio, que es como nosotros lo conocemos en español, que dice, tú estás bailando. Entonces, el verbo to be siempre es estar, ¿verdad? Funge como estar, pero ya no como verbo, sino como auxiliar, porque el verbo central se convierte en dancing. Ahora, ¿qué puedo hacer qué pregunta puedo hacer yo similar a esta? ¿Verdad? Yo no puedo, ahorita no puedo preguntar si está bailando porque genera una acción, pero sí puedo preguntar si está en la fiesta. Entonces puedo decir, are you in the party? Y aquí sí, miren, ya la puedo aplicar. ¿Por qué? Porque el are sí está siendo la central, porque estás en la fiesta o está en la fiesta, ¿verdad? Entonces aquí sí funge como verbo to be directamente. ¿Sí, Nelly? En esas oraciones donde dice in the party, se puede agregar también el on y el at que estuvo mencionando. Sí, sí, correcto. Recuérdense que ahorita estas preguntas que vamos a utilizar, usted puede agregar in, usted puede agregar on y usted puede agregar at, dependiendo de lo que usted quiera hablar, ¿verdad? Si quiere hablar de estar, va a utilizar in, on, and at. Si quiere hablar de ser, va a utilizar a o va a utilizar an, ¿verdad? ¿Cómo así? Ah, por ejemplo, si yo digo, I am a teacher, ¿verdad? Ok. Si digo, por ejemplo, are you an engineer, ¿verdad? Voy a convertir en pregunta esta que dice arriba. Are you a teacher? Right? Entonces aquí las convierto en pregunta. Abajo estoy hablando de ser, ¿verdad? Arriba hablo de estar. Are they in the house? Por ejemplo, ¿verdad? Are they in the house? Are you on the main street? Miren, y utilizamos at. Are you at the party? También puedo utilizar esto at the party, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de cómo yo quiero utilizarlo. Si lo quiero utilizar para hablar de ser, que serían las de abajo, para hablar de estar, las de arriba. Pero si ustedes se fijan, no lleva ninguna acción, ¿verdad? Simplemente lo que yo quiero saber es, ¿dónde está Amanda? Yo quiero saber dónde está Lucía, Moisés y Amanda. O yo quiero saber qué somos Luis, Amanda, Lucía y Moisés y yo, ¿verdad? Para eso me sirve el verbo to be, ¿verdad? Para eso me sirve, para saber, para hablar, mejor dicho, de ser y estar exclusivamente. Pero no puedo mezclar otro verbo porque entonces, aunque la oración esté correcta, yo estaría hablando en otro aspecto, ¿verdad? No sé si está clarito. Sí. Sí, ¿el resto? Sí. Ok, perfect. Vamos a ver. Entonces ahora, Juan, vamos a ver la pregunta. Yo se la pregunta. Había hecho. Ya se le había hecho yo a Marvin, no, ¿a quién se a le Pablo, hizo? A Pablo, ajá, a Pablo. Pero, sí. Pero la modificó ahora con ya solamente el to be. Sol con to be, sí, are you in the party sería. Ajá, correcto. Así es, así sería. Ok, Pablo, ahora ¿cuál sería la respuesta? Yes, I am in the party. Very nice, excellent. Ok, Pablo, ¿usted a quién elige para hacerle la pregunta? Bueno, sería... Idalia. Idalia. Sería... are you Mary and Esther?
Perdón. Are you Mary and Star? Yes, are you are? Yes. Okay. La pregunta dice, ¿verdad? Are you Mary and Esther, ¿verdad? Si es usted. Vamos a contestar con el day. Oui, ¿verdad? Oui. Porque le están preguntando, are you? Oui. Ajá, o sea que usted puede ser una de las dos, es lo que le está preguntando, ¿verdad? Están ustedes dos juntas y le dice, are you Mary and Esther? Ok. En ese caso, entonces, tendría que haber contestado con we are. Yes, ajá. Porque, porque el sujeto es you, ¿verdad? Okay. Perfect. Ok, en ese caso, como en ese tipo de preguntas, el sujeto me da la pauta, ¿verdad? Porque dice, are you, ¿verdad? Son ustedes. Y no me acuerdo cuál era el nombre que... Y Esther, Claudia y Esther, ¿verdad? Pero pongámosle... Mary. Ah, Mary y Esther. Entonces les está apuntando, ¿son ustedes Mary y Esther? Entonces, y usted le dice, no, we are not Mary and Esther, ¿verdad? Nosotros no somos Mary y Esther. O, yes, we are Mary and Esther. Perfect. Teacher, un paréntesis. Creo que voy a retomar la pregunta que hizo Juan. Uh-huh. No sé si todos se toparon con la misma situación cuando hicieron la evaluación del día de ayer. En la última pregunta decía, are you bosses here? Uh-huh. La respuesta sería we, ¿verdad? No, ahí sería they. They. ¿Por qué? Porque sería... ahí no es el you, sino que dice your. ¿Ya se fijaron? Ah, ok. Es un adjetivo posesivo. Posesivo, le iba a decir. Y ahí le está diciendo, están tus jefes, ¿verdad? Acá, o están sus jefes acá. Ah, ok. Ajá, se está refiriendo a los jefes. Entonces ahí serían they. Ok. Ok, perfecto. Ok, gracias. Very nice. Ok, vamos a ver. Ahora usted y Dalia, una pregunta. Elija un compañero o compañera para hacer la pregunta. Amanda. Ok. You are at home? You are or are you? You are at home? Yes, I am home. I am at home, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, Dalia, lo único que hay que hacer en la pregunta es que primero utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Sería, are you at home? Lo tengo al revés, entonces. Ajá, correcto. Lo tiene como oración afirmativa. Ok, muy bien, excelente. De eso se trata, vamos bien. Ok, Amanda, ¿usted a quién elige ahora para hacer la pregunta? Jacqueline, ¿sí? Jacqueline, ok. We are classmate. Classmate. Ok. We are or are we? We are. ¿Qué llevamos primero en la pregunta, Amanda? ¿El verbo to be o el sujeto? Ah, ok. Entonces sería... Algui sería. Excelente, muy bien. Ok. We are. Very nice. Yes, we are. Perfect. Y si fuera completa la respuesta sería. Yes, we are in the classmates. We are classmates, ¿verdad? Perfect. Ok, Jacqueline, ahora usted elija un compañero o compañera para hacerle la pregunta. Okay. Pablo. Okay. Ok, está solicitado a Pablo hoy, ¿verdad? Ok, very nice.
Okay. ¿Y Juliet? No escucha muy bien. Is he engineer? Sí, la verdad no le entendí nada. Se le escucha un poquito suave. Engineer. ¿Perdón? Está lloviendo. Eso está lloviendo, no sé si por eso me escuchan. Is he engineer? Is he engineer? Ah, yes, he's engineer. Engineer, okay, very nice, perfect. Okay, vamos a hacer, voy a armar los grupos del breakout room y vamos a ir a trabajar en equipos de tres, ¿verdad? Vamos a practicar lo que es estas preguntas, pero de una manera más de corrida, ¿verdad? Ok, para que practiquemos todos, utilizando siempre el verbo to be para hablar de ser o estar, ¿verdad? Y recordemos, en la pregunta siempre va al inicio el verbo to be y luego el sujeto. Right? Ok, perfect. Ahorita les envío. Y voy a pasar chequeando por sus salones. René, no sé si le llegó la invitación. Okay, one, two. A los dos. Ambas, perfecto. Sí, así hagamos. Okay. Pregunte primero entonces, a René y luego me pregunta a mí si usa y ahí hacemos. Okay, lo mismo. Okay. A René, entonces, ¿are you a mechanic? Yes, yeah. Yes, I am. And is Maria a secretary? Yeah, she is. Okay. Manuel, sí. Are they students? Yes, they are students. Student. And Manuel, is he an employee? Me repite la pregunta, por favor, que no se cortó. Is he an employee? Que si soy, no sé qué significa la última empleado. Palabra. Ah, empleado. Empleado. Ah, ok. Mm. Que si soy empleado. I am. Yes, I am. Yes. Esa es la forma corta. Is he? Ah, is he que si él. An employee. Mm-hmm. Ah, okay. Mm-hmm. Entonces es con his. Yes, he is. Okay. Yes, he is an employee. Mm-hmm. Vale, ¿quién va ahora? Pregunto yo. Yes. Sí. Okay. Voy a empezar con eso. Are you in the market?
No, I am not in the market. Okay. Are they engineers? Mary. Esa es la en Esther. O sea, dos nombres. Son ustedes María y Esther. Repetímelo por. You, Mary, and Esther. Yes, she. Okay, ah, bueno, voy a hacer yo. Quiero ver. Are you a student in English? Yes, I am a student English. ¿Y nativo? No, I am not a student English. Okay. Are you Marcos Contreras? No. No, I'm not Marcos. Oh, yes, I'm Marcos. Okay. Las tenemos que anotar las preguntas, ¿no, verdad? No, yo entendí que era para repasar. Ok. Pero aquí está el t-shirt, mira, dentro de la ropa. ¿Ya las terminaron? Solo era repasar las que nosotros elaboramos, ¿verdad? Sí, claro. Si pueden, y si pueden tratar de inventar más, démosle. Ok. Ok. ¿Verdad? Salvador. Pues sería siempre al principio Arbea. Salvadorian. Salvadorian. Ok, entonces sería Are you Salvadorian? We are a classmate. We are a classmate. Sería. Oh, are we? Yes. Are we a classmate? Yes, we are a classmate. We are. Yes, we are a classmate. ¿Qué es classmate? Compañero de clase. Ah, compañero de clase. Sí, diciendo, nosotros somos compañeros de clases, entonces ahí contestamos. Sería classmates, ¿verdad? Porque ya sería en plural. Classmates. Classmates. Uh-huh. Classmates. Yes, classmates. Yes, we are a classmates. Classmates. Doctor, are you. Are you at home, Cindy? Are you from? No, no. I am studying. No, ese sería yo estudio. ¿Cómo? Es que ahí está dando un verbo y entonces solo es el verbo civil, está dando el tiempo presente. Sí, le está diciendo que sí está bien una respuesta, pero no es el tiempo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo solo del TV. Sí, cabal, eso estaba viendo. Pero sí está duplicado el video. Pero sí, ya avanzamos con las tareas. Así es, ya. Perfecto. Ok, ¿ya terminaron? Sí, teacher. Yes. Ok, perfecto, perfecto.
Ok, perfect. Practicamos, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Ahora ya practicamos un poco así, lo hicimos de una manera del speaking, ¿verdad? Es un poco más complicado porque no tenemos una lectura de la respuesta, ¿verdad? Vale. Se nos hace más difícil. Ok, perfect. Very nice. Ahora vamos a ir a trabajar siempre en equipo. No van a quedar los mismos, van a cambiar. Pero ahora vamos a trabajar en crear las oraciones, dos por cada sujeto. Dos oraciones por cada sujeto. ¿Van a crear cómo? Van a hacer la pregunta, wow, la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. ¿Ok? Vamos a trabajar en hacer dos oraciones por cada sujeto, ¿verdad? Dos con I. 14. You, dos con he, dos con she, dos con it, dos con we, and dos con they. ¿Ok? Ok. Ok. Perfect. Cada una de ellas con su respuesta. Tanto afirmativa como negativa. Pero completas. No las vayan a hacer cortas, ¿verdad? Sino que completas. Ok. Ahorita vamos. Hola, Alba, Carlos. Hola. Buenas, compañeros. Bien. Iniciamos con... I am. Con I. Uh-huh. I. Ajá. Preguntas con I. Hola. ¿Cómo podríamos hacerla con I? No, ya estoy viendo, espera. La compañera está acá. O tiene el teléfono en mute, el micrófono en mute. Ahorita ya. Ah, sí, ok. Sí. Sería una pregunta, sería como I am in the, no sé, puede ser in the, lo mismo que estaba mencionando él, I in the park o I am in the hospital. Es como ser la pregunta, primero va el verbo, pero no sé cómo sería con el I, no tengo idea. Sí, no. I am Es lo mismo, ¿verdad? Siempre van a cambiar el orden. El I es el sujeto y el verbo to be que lleva el I, ¿cuál es? I am. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que van a cambiar el orden.
la respuesta es que no sería con I, sino que sería con you. Con you, ¿verdad? Es como que yo les haga la pregunta a ustedes. ¿Soy yo un maestro? Digamos que yo le pregunto a Marvin. ¿Soy yo un maestro en español? ¿Cómo me contestaría usted? Sí, tú eres un maestro. Ah, ok. Entonces, yo la pregunta la hago con I, pero la respuesta la hago con you, ¿verdad? Lo que les explicaba en la clase de ayer, cuando la pregunta es con I, la respuesta es con you. Y al revés, si la pregunta es con you, la respuesta es con I. I. Pues entonces, tomando el ejemplo, am I. Hola. René, si quieres decir la afirmativa. Yes, I am a college. La pregunta es, are you a psychologist? Psychologist. Psychologist. Se escribe C-O-L-L-E-S. Si tú eres psicólogo, psicóloga. Ah, oh, necesitaba por otra palabra. Sorry. Yes, I am a college. Psicólogo. Eso sería... Not I psychology. La negativa. No, I'm not psychology. Sí. A psychology. Te toca la pregunta, René. Okay. Ahí está, mamá. Are you a lawyer? Pero cambias el 2. Ajá, el 2. Tengamos por segundo. Cambiar el subject. El de. De are you. No puede cambiar. Ok. Ah, pero otra vez sería igual. Teacher. Are they. El teacher. No. Parece que en la respuesta estamos allá. Y preguntamos, you are. Ahora otra vez, you are. Ese ya no, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Teacher. Por eso pregunto si eran 14. Porque serían dos de I, dos de you, dos de he, dos de she. De he, sí, así es. Ok. Tenemos dos de you. Por eso. Ah, entonces nos faltan dos preguntas de allá. O sea, como que uno mismo está así, preguntándose de uno mismo. Allá. ¿Qué? Ya que sí. Ah, sí. Como reflexionando. Ah, pues hace esa, René. La de allá. La de allá. Vamos al segundo, entonces. Vale, dale. Hola, hola. Perdón que andaba trayendo agua. Teacher, es que teníamos esta pregunta, vaya. La primera hicimos de are you. Y la respuesta fuera I am. ¿Sí? Pero después vimos que otra vez teníamos que hacer are you, o sea que tenemos que hacer preguntas de uno mismo, de I am, no sé qué, y la respuesta fuera I am. No, ¿se recuerdan que les expliqué, creo que en la clase pasada o en la primera, no me acuerdo, y que les dije cuando hacemos la pregunta con I, la respuesta es con you, ¿verdad? Yeah. Si hacemos la pregunta con you, la respuesta es con I. O sea que I. Va lo contrario, ¿verdad? Si I es la pregunta, you es la respuesta. Si you es la pregunta, I es la respuesta. Ah, pues entonces vamos bien. Solo hicimos primero la de you, tenemos que hacer la otra. Bye. Ok, ok.
Ahí está el teacher, ¿ve? Teacher, nos hemos mostrado aquí. Estamos en un dilema. Ya me imagino cuál es. Sí, no, es que estamos en una introspección. Sí, es que les menciono que como estamos hablando de I, cuando yo le pregunto a alguien sobre mí, la respuesta no puede ser I, tiene que ser yes, you are. Yes. ¿Verdad? Así tiene que ser, porque yo me, no, o sea, no me voy a preguntar, a menos que esté hablando conmigo mismo, ¿verdad? Ajá. Estoy como pensando. Pero si yo le estoy preguntando a alguien, el ejemplo lo dio ahorita, por ejemplo, porque primero dije yo, I am in the house, pero a veces uno puede hacer una pregunta a alguien, una persona, yo estoy en mi casa. Entonces le preguntas, sí, tú estás en tu casa, pero tiene que decir, yes, you are. Y esa era la confusión, porque querían, me decían que también tenía que poner I am, pero a menos que, me esté preguntando a mí mismo, sí tendría que decirlo así, ¿verdad? Pero si lo estoy preguntando a otra persona, tiene que contestarme como yes, you are, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que les estaba comentando ayer, creo que se los expliqué o en la primera clase. Cuando hago la pregunta con I, la respuesta es con you. Lo contrario. Sí, cuando hago la pregunta con you, la respuesta es con I. Y dije, ¿verdad? Sí se puede dar el caso, por ejemplo, de que a mí alguien me haya intratado y me diga, es que mira, vos sos bruto, un ejemplo. ¿Vale? Y me voy yo para la casa y soy bruto de verdad. No, ¿verdad? Yo no soy bruto. Porque si fuera bruto, no, o sí, soy bruto, porque esto, ¿verdad? Puede darse ese caso, ¿verdad? En que yo me pueda practicar, ¿verdad? Con mí mismo. Ahora, pero pueda que yo le haga la pregunta a ustedes, por ejemplo. Gracias. ¿Soy yo un maestro? ¿Ustedes cómo me contestarían? Yes. Yes, you are a teacher. Yes, you are. Ah, ok, perfecto. Entonces ya la respuesta no sería I, porque me estarían respondiendo de ustedes, sino que utilizan you porque están respondiendo a la pregunta de si yo soy el maestro. Entonces, I am a teacher, ¿va? No, am I a teacher? Am I a teacher, sí, muy bien. Excelente. I am a good student. Am I a student? Ajá, correcto. A good student. Okay. Ah, good student, sí, puedo utilizar good student. Yes. Entonces la respuesta sería yes, you are good a student. Yes. You are a good student, but, okay. In the, is she at the beauty? Uh-huh. Sí. At the beauty salon? Is salon, she, no sé cómo se pide. She, beauty salon, ajá. Uh-huh. ¿Está bien así? Is she, sí, at yo the creo, beauty salon? Yo creo que así se escribe. Yes. Yes. She is a beauty salon. Yes. Yes. He is in the classroom. Sí. Sí. Okay, de ahí sería no. He is not classroom. Así sería, sí ve. Sí, no, he is not in the classroom. In the classroom. In the classroom. In the classroom. No, he is not in the classroom. La otra. ¿Vamos bien o hay alguna consulta? Ya que está aquí, le queremos preguntar. Es que queríamos ver si I am happy. Se puede. Sí. Am I happy? Pero, no, sería am I happy. Sí. Estoy feliz. Ajá. Pero esa es una respuesta. No, es una pregunta. Es una pregunta. Ah, me estoy preguntando siempre, sí. Estoy feliz. Imagínense que, digamos que yo estoy dando la clase, ¿verdad? Y me dicen, teacher, fíjate que lo vemos un poquito diferente como las otras clases, va un poco más alegre. Am I happy, ¿verdad? Estoy más feliz. Estoy feliz. Y ustedes pero dicen, yes, you como are. Como happy. Respuesta. No, sería pregunta. No, ajá, pregunta. Ajá. Okay. Usted se está preguntando a usted mismo. Ajá. No, yo les pregunto a ustedes. No, les pregunto a ustedes, para, digamos que les hago la pregunta. Ajá. ¿Soy yo un maestro? Es contestar una pregunta con otra pregunta. Sí,
Es que es, así es. Cuando ustedes utilizan you en la pregunta, en la respuesta tienen que utilizar I. Si utilizan I en la pregunta, en la respuesta iría you. O sea que va a ir contrario, ¿verdad? Si uno se pregunta a uno mismo. Ahora, si usted se pregunta a uno mismo, se puede dar, pero ese es como cuando a veces meditamos entre nosotros. ¿Verdad? Ah, lo que dijo ayer. Sí, lo que les expliqué ayer. Digamos que tuve un problema y usted mismo empieza a culparse y empieza... Uno solo a veces echa sus pláticas y sus regañadas y todo, ¿verdad? Creo, o sea que la parte de estar en el be, verb to be, también se refiere a emociones. Emociones, sí. Emoción, no lugar. Estados de emociones, estados de ánimos, todo. Ay, pensé que solo era del lugar. No, es que como es... estar haciendo otro. De es y estar, ¿verdad? Ser y estar. Entonces en el ser involucra todo, ser feliz, ser alegre, ser triste, ser complicado, ser estudioso, ser creativo, ser bonito, ser feo, ser inteligente, ser perezoso. Todos los adjetivos también incluyen en el ser. Claro, entonces ¿qué sería? Are you happy? Podría Are you ser. Happy? Yes, ¿verdad? Okay. Perfecto. Okay. Okay. Gracias. Gracias. Okay. Yes. Pero para ir es un poco. They are. ¿Vamos todo bien? Un ejemplo, una pregunta con el sujeto ir, teacher. ¿Una pregunta con? El sujeto ir. Ah, it. Ok, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿is it a dog? ¿Es eso un perro? Is it a cat también? Ah, a cat, sí, también. Incluso pueden preguntar, pueden utilizar en vez del it, pueden utilizar dog. Por ejemplo, ¿is the dog in the house? Porque recuerden que el sujeto puede ser reemplazado también por el nombre, ¿verdad? Como ese es un parque, se podría también. Sí, is it a park? También. Sí, parents here. Yes. Are you a parent? Are parents here? Teacher, tenemos una duda. Ok. Con el subject you, porque el you lo utilizamos también en para respuesta del I. Del I, exacto. O el I lo utilizan para respuestas del you, ¿verdad? Exacto. Y en este caso que el subject es you y la respuesta es como plural prácticamente porque sería you are. Ah, ok. Vaya. ¿Cómo lo diferenciamos? Excelente. Son dos cosas las que les tengo que explicar, ¿verdad? La primera es que cuando la pregunta la hacemos con you, en singular, la respuesta va a ser con I. Que, por ejemplo, si yo le pregunto a Griselda, ¿Are you a teacher?
¿Cómo me contestaría usted, Griselda? Yes, I am a teacher. Ah, me responde con I, ¿verdad? Porque le digo, ¿es usted una maestra? Entonces ella me dice, sí, yo soy una maestra. Entonces, cuando yo pregunto con you en singular, la respuesta es con I. Si yo pregunto con I, la respuesta es con you. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le pregunto a Nelson, Nelson, am I a teacher? ¿Soy yo un maestro? Am I a teacher? ¿Cómo me respondería usted? Yes. You are. You are a teacher. Ah, sí, ¿verdad? Porque yo quiero saber, que quiero que usted me diga si soy un maestro o no. Okay. Como que se está autopreguntando prácticamente. Sí, yo hago la autopregunta para confirmar qué piensa usted de mí, si lo soy o no lo soy. Perfecto. Ok. Ahora, la otra parte que usted me dice para identificar si el you es plural o singular va a depender del complement. Del complement. Por ejemplo, si yo hago esta pregunta. Are you a student? ¿La estoy preguntando en singular o en plural? Singular. Are you a student? Singular. 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 ¿Por qué? Porque eres un estudiante. Porque utilizo a, ¿verdad? A. Y cada vez que utilice a o an, significa que va a ser uno o una. Ahora, si yo digo, por ejemplo, are you students? ¿Sería plural o singular? Plural. ¿Verdad? Plural, porque digo students. Ya no dije a, sino que dije students. Entonces, ya ustedes no me contestarían con I, sino que contestarían con we. Porque es como que yo les pregunte a ustedes dos, ¿y ustedes son estudiantes? Sí, nosotros somos estudiantes. Ah, entonces usted me diría, yes, we are students. We are students. Ajá. Ahora, vaya, cuando yo pregunto, ¿es usted una estudiante, Griselda? Ahí sí estoy singular, ¿verdad? Are you a student? No sé si quedamos clarito. Yes. Sí, sí, sí. Sí. Okay, sí, sí, perfect. Sí, sí. Sí. Thank you. Welcome. Okay. Entonces ya estaría, ¿verdad? Ya está. ¿Ya terminamos? Yes. Sí. Yes. Okay, perfect. Vamos a ir a revisar los otros para ya regresar a la principal. Okay. Okay. Yes, they are brothers. No, they are not brothers. ¿Ya terminamos? Dos nos faltan, teacher. Ah, okay, muy bien, vamos bien. Are they students? Sí, está bien. Yes. Yes, they are. They are students. They are students, sería. Are students. No es que si le pone el como lleva students, si lleva students. Porque ahí lleva el plural, students. Yes, they are.
They are students. They are porque, creo que llevan a. ¿Cómo no? Porque lleva, no, tiene que llevar they porque es, they es como decir ellos. No, no. No, pero, ya, no, pero estamos hablando de la A. A student. Ah, de la A, perdón. Creo que no, no lo lleva. No, no lleva. Solo student lleva. Igual que college. Teacher. Que nos confirme. Ok. Ahí está, teacher. Yes, no lleva la A porque recuerden que cuando utilizamos la A es para singulares. Okay. Porque significa uno o una, ¿verdad? Uh-huh. En entonces, este caso. O sea, uh-huh, la respuesta sería: yes, they are an student. No lleva nada, ni A ni an. Todos students. No lleva A ni an, sino que lo que okay lleva es una S al final de student. Student es en singular y en plural sería students. Students. Ok. Ajá. Uh-huh. Ok. Perfecto. Gracias, teacher. Welcome. Y en este caso, como estamos utilizando el they, el are they, por fuerza tiene que haber students, tiene que llevar el plural porque está hablando de varias personas. De varias personas, correcto. Diferente fuera que preguntaran si ellos están en un solo lugar, ahí sí. Ajá. Pero ahí ya utilizamos las preposiciones de lugar. Are they in the house, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en esta también la pregunta solo sería, ¿are they students? Ajá, correcto. Ah, ok. No, they are. Are we... ¿Ya terminaron? Me falta el we. ¡Ja, ok, perfect. Ya casi. Ok, muy bien. No, está bien. Es bueno auxiliarse del libro. Este, aquí cuando es este en plural, are they, no ah se pone el an, ¿verdad? No, and, ni el a tampoco. No lleva an y an porque el a y el an solo son para cosas singulares, ¿verdad? O aspectos uh-huh singulares. Solo en el he y el she, por decirlo así. He and she en el you cuando es singular o en el I, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Aquí estaría bien así, are you, y respondemos en I am. Ajá, yes. Sí. Este. Ay, el otro, el de la sala, el de salón de belleza, tenía duda si hay que poner el de. Aquí, por ejemplo, at dice, ajá, de Melissa's Beauty Salon. Is she at Melissa's Beauty Salon? No. El de. Hola, porque ya ahí lleva Melissa, at Melissa's. Ajá. Salón. Si no lleva Melissa, sí se le pone at the beauty. Sí, at the beauty salon, ahí sí. Ay, ajá. Ok. Ya, pues no andamos tan perdidos. No, van bien. Son dos. Vaya. Ok, dele. Nosotros somos jugadores, ¿se acuerda? Are they players? Ellos son jugadores. Are they players? Are they players? Okay. Yes, they are players. Si no, they are not players. Okay. Uh-huh. Terminamos. Logramos. Lo logramos. Ah, ustedes ya habían terminado, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Yes. Ok. Y nos escuchó el teacher hablando. No los alcancé a escuchar ya. Vamos a ver qué estaban hablando. Ajá, No, hombre, estábamos hablando del tour que se vino a dar la compañera desde allá, desde la Puerta de la Libertad, desde San Juan Pico hasta La Unión. Una perdida que se vino a dar. Sí, viaje de todo el día. Sí, se tiró su rato en carro entonces.
Sí. Eso le digo al compañero que hasta con calentura regresé porque era un viaje. Es un gran tirón venirse desde allá de la Libertad hasta la Unión. Sí. Y, o sea, vinieron y regresaron al mismo día. Sí, lo peor es que ni nos bañamos, no comimos. Ya me imagino. Sí, así que yo le digo, no, no creo que vuelva. Es que tal vez irse a quedar, sí, y el siguiente día venirse más con calma. Y es que todo porque íbamos disque al espíritu de la montaña, pero como no conocíamos, la cosa es que nos perdimos. Y fuimos a parar allá como al puerto de la Unión, de ahí llegamos a las playitas y de ahí ya nos vimos fin porque llegamos a la arena, no regresamos. No, es que para el espíritu de la montaña tienen que ir, es acá por Conchagua donde se tienen que meter. Conchagua. Sí, tienen que ir. Sí. Claro. Eso sí que tampoco está cerca de ahí de Conchagua, hay que darle un buen ratito. Ay, pero a ver. Sí, hombre, se echan. Un día mis hijos estarán. Ok. Perfect, very nice. Ya estamos listos, ¿verdad? Yes. Yes, ready. Yes. Yo creo que con este ejercicio de hoy sí nos va a quedar más clarito el uso, ¿verdad? Del verbo to be. Yes. Ok, vamos a ver. Yo voy a mencionar, por ejemplo, el nombre de un compañero, ¿verdad? Y automáticamente el grupo de él se programa, ¿verdad? Encienden el micrófono, usted, uno que haga la pregunta, otro hace la respuesta afirmativa y otro la respuesta negativa. ¿Ok? Solo creo que Griselda y René parece que estaban trabajando juntos, creo que solo ellos dos van en pareja. Ahí pues ustedes. De cualquier subject. Una. Sí, yo le voy a decir, por ejemplo, hágame la de they o hágame una de we, for example, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con las señoritas, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, pero de todas maneras van mezclados, pero el nombre de una señorita va a ser el primero que voy a mencionar y ahí el grupo se activa. Ok, vamos a ver con el equipo de Lucía Milagro Mejía. Ok, una de las oraciones de los ejercicios que hicieron con utilizando el we. We. Are we friends? Ok. Yes, we are friends. No, we are not friends. Excellent, very nice, perfect. Oye, que tenemos dos René también, ¿verdad? René Mauricio y René Guevara. Yes. Yes, ok. Y tenemos dos Lucías y creo que hay dos Idalias, pero solo una se ha presentado a clase desde que iniciamos, ¿verdad? Porque siempre menciono una Idalia, me parece, en la asistencia. Ok, perfect. Very nice. Excellent. Ahora, hagamos entonces, usted, siempre el mismo equipo. Una utilizando el sujeto you. You. Yes. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. No, I am a teacher.
I am not, ¿verdad? Oh, okay. Excellent. Ok, muy bien. Ahora el equipo de Carlos Emilio. Ok, yo hago las preguntas. Ok, excelente. Vamos a, vamos a trabajar con... negativo. Ok, con they. They. Ok. Are they good friends? Yes. They are good friends. No, they are not good friends. Excelente, muy bien. Ahora una utilizando she. Is she a beautiful? Yes, she is a beautiful. No, she is not a beautiful. Muy bien, excelente. Perfecto. Solo cuando utilizamos adjetivos, en este caso no utilizamos a. Okay. ¿Verdad? Podemos utilizar a cuando, por ejemplo, si decimos is she a beautiful lady, ¿verdad? ¿Es ella una señorita hermosa? Ahí sí, ¿verdad? Pero si es, utilizamos un adjetivo, el adjetivo porque no lleva ni plural ni tiene tampoco para singular, sino que es un adjetivo en una forma estándar para utilizarlo con todos. Ahí solo sería is she beautiful? Is she beautiful? Okay, excelente, buen trabajo. Vamos ahora con el equipo de Luis Javier. Ok. ¿Qué pregunta Amanda? Ya nos habíamos organizado. Ah, ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Una pregunta utilizando he. He, ok. ¿Is he in the classroom? Yes, he is in the classroom. No, he is not in the classroom. Excelente, muy bien. Ahora una utilizando el it. Is it a mouse? Is it a mouse, ¿verdad? Sí, pero is it a mouse. Ajá. Yes, it is a mouse. No, it is not a mouse. Ok, muy bien, perfect. Excelente trabajo. Ahora el equipo de Marvin. Ok. Ok, el equipo de Marvin me va a trabajar con el sujeto I en la pregunta. Bueno, I am a doctor. No, perdón. Ah. Am I a doctor? Ok. Yes, you are a doctor. No, you are not a doctor. Excelente, muy bien. Ahora me van a utilizar el sujeto she. She. Is she a mechanic? Yes, she is a mechanic. No, it's... aquí me confundí. En she. Sería el de she, Carlos. No, she is not a mechanic. Ok, muy bien, excelente. Perfect. Ahora vamos con el equipo de Manuel. Ok. Ok. Vamos a trabajar con they. They. Ok. Are they students? Yes, they are students. No, they are. Ajá. Ya que le sería la negativa, ¿verdad? Ajá. No, they are students. They aren't students. Muy bien. Ahora una utilizando you. You. Okay. Are you in the park? Um,
Ajá. Yes, I am in the park. No, I am not in the park. Muy bien, excellent. Ahora el equipo de Nelson. Okay. O Nelson, sería Nelson Guevara, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora me van a utilizar el we. We. Are we a student of English? Yes, we are a student of English. No, we are not a student of English. Muy bien, excelente. Podemos utilizar ahora el she. She, okay. Is Maria a secretary? Yes, she is a secretary. No, she is not a secretary. Okay, muy bien. El equipo de Idalia. Okay. Okay, ustedes me van a utilizar una practicando con el he. He, okay. Is he a brother? Yes, he is a brother. No, he is not a brother. Excelente. Ahora utilizando is el he it. Is it a part? Yes, it is a part. No, he is not a part. Muy bien, excelente, perfect. Ok, yo creo que hoy sí, porque ya todos participamos. Hoy sí nos quedó clarito, ¿verdad? ¿Cómo utilizar el verbo to be? Yes. Yes. Perfect. Yes, yes. Perfect, very nice, excellent. Ok, vamos a ver entonces ahorita ya lo último, antes que nos retiremos. ¿Logran ver la pantalla? Yes. 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 Ok, perfect. Vamos a ver de lo que es el alphabet. Ok. El alphabet. Ok. Repeat alphabet. 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 Ok, alphabet. Este es el que nosotros le conocemos el abecedario en español, ¿verdad? El alfabeto. Nosotros más que todo decimos abecedario. Ok, perfect. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver lo que es el alfabeto y la forma correcta de pronunciarlas. En el alfabeto pasa una peculiaridad, ¿verdad? Que las palabras no se pronuncian como en el alfabeto para cada letra, sino que allá la letra directamente se va generando para producir el sonido. ¿Okay? El alfabeto nos sirve a nosotros exclusivamente cuando vamos, por ejemplo, a un trámite y doy el nombre de mi colonia o doy la dirección de mi colonia y quizás por el nombre alguien no identifica. Entonces yo deletreo, ¿verdad?, el nombre de mi colonia para que apunten bien mi dato. O cuando mi nombre, pues quizás lleva alguna H intercalada o lleva una SC, etcétera, ¿verdad? O un nombre que tenga alguna peculiaridad, también para deletrear. Incluso si hacemos un trámite bastante complicado, aunque sea, por ejemplo, en un banco o en algo, siempre nos deletrean el nombre, ¿verdad? Para asegurarse que vaya correctamente escrito. Si en el caso es por teléfono, ¿verdad? El proceso. Entonces, esta pronunciación nos sirve para eso. Ok, vamos con la primera. Ey. 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 Hey. La siguiente. B. 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 Miren. B. 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 Ok. Esta siguiente la pronunciamos como en español que digamos sí, ¿verdad? Sí. 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 Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, como que digamos sí en español. Sí, sí. Ok. Luego tenemos la siguiente y es D. 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 ¿Verdad? D. D. Y ahora tenemos la siguiente que se pronuncia I. 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 Ok. La siguiente se pronuncia F. 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 Ok. Luego tenemos la siguiente. G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 Como que si tenemos problemas. L. 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 Ok. Y luego viene esta. M. M. Cerrando, ¿verdad? M. M. Y tenemos la siguiente que es diferente. Abriendo. N. 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 Ok. O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. E. T. T. U. 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 Ok, y esta se pronuncia V. 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 Hacemos una vibración, ¿verdad? Porque si pronunciamos B, estamos diciendo esta. La B de burro que nosotros conocemos, ¿verdad? Si decimos B. Y esta otra lleva una vibración. V. 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 Ok. Yes. V. 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 Ok. Oigamos la diferencia. B. V. 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 ¿Se nota la diferencia, verdad? B. B. Y la siguiente es V. V. Ok. V. W. 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 Ok. W. Y esta se le va a hacer fácil. X. 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 Ok, perfect. X, ¿verdad? Es así de fácil de pronunciar. Ok. Y la siguiente es Y. 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 Why? Perfect. Why? Y esta la pronunciamos Z. 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 Esta es sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y esta es Z. 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 Okay. Perfect. Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro es
cómo utilizar correctamente la pronunciación. Vamos a ver solo ustedes. Les voy a ir marcando para que así ustedes la vayan pronunciando. Vamos a ver. Ajá. Perfect, very nice. Ok, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Y vamos a practicar ya los ejercicios para el día lunes. Ok, vamos a pasar a asistencia nuevamente. A nomás escuchar su nombre, ¿verdad? Ustedes me van respondiendo. Conmigo se va a quedar ahora Amanda, ¿ok? Ok. Perfect. Vamos a iniciar. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Very nice. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Perfect. Carlos Emilio Contreras Romero. Present, teacher. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Okay. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Present. Okay. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Okay. Jacqueline Lisset Salguero Pérez. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Very nice. Marvin José Argueta Martínez. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Nelson René. Okay, perfect. Nelson René Guevara Castro. Present. Okay. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present.
Ok, Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, Patricia Idalia Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, very nice. Ok, students, que tengan un fin de semana. Genial, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Thank you. Good night, teacher. Thank you, teacher. Thanks. Okay, good night. Thank you. Bye. Okay, Amanda. En este espacio que queda es para que usted, si tiene alguna duda referente al tema, se le puede explicar de una manera más detallada, ¿verdad? A modo de que le quede un poco más claro. Ok. Bueno, creo que en estas tres clases y todo he estado bien. Solo a veces me confundo un poco, digamos, cuando tiene que ir estaba verificando quiero ver como las preposiciones del lugar, cuando lleva in, on o at. Siento que a veces sí lo confundo un poco. Vaya, ok, muy bien. En cuanto al in, on y el at, muchas veces tienen su media diferencia para utilizar. Uh-huh. Cuando hablamos del in, hablamos para algo que está dentro, ¿verdad? Dentro de, ¿verdad? Y también sirve para hablar de un área, de una área grande. Por ejemplo, I am in El Salvador. I am in the United States, ¿verdad? Pero también me sirve para decir I am in the house. Significa que estoy dentro de la casa. La casa. Ok. Ahora, cuando utilizamos at, el at me sirve también a mí para utilizar un punto de referencia. Donde estoy ubicado, ¿verdad? O una dirección. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo, I am at the church, por ejemplo. Estoy en la iglesia, ¿verdad? Estoy un punto de referencia para que ustedes me puedan encontrar, ¿verdad? O también lo utilizamos al momento de hablar. Si digamos que yo estoy hablando con alguien por teléfono y me pregunta, ¿dónde estoy? Yo digo, I am at school. Ah, estoy en la escuela, ¿verdad? En ese momento usted está en la escuela. Ah, ok. Entonces, pero cuando en clase, ahí sí no se utilizaría, ¿verdad? Porque no es como... ¿En la clase? Ajá. In the class. Ahí sí estoy in the class. En la clase. Ajá. Ok. Y el on se utiliza para, por ejemplo, las direcciones, ¿verdad? Los nombres de algunas calles, ¿verdad? Para decir estoy en la primera avenida, I am on the first avenue. O estoy en la calle principal, allá on the main street. Y también me sirve para hablar cuando estoy sobre algo, ¿verdad? Por ejemplo, o que hay algo sobre alguna cosa. Por ejemplo, si yo digo, the phone, no se mira, ¿verdad? No, no se ve. No. Aquí está. Ahí está. Ah, se mira, pero el phone, ¿verdad? Ok, the phone is on the table. Mi mano es la mesa. Ah. La mesa, ajá. Ajá, entonces, the phone is on the table. Lo que estoy diciendo es que el teléfono está en la mesa, pero me refiero sobre. Ah. Ajá. O si digo, por ejemplo, the phone is on the chair. Significa que esta es la silla, está en sobre la silla, está el teléfono. Ok. Sí, ya me queda un poco más claro. Sí, de ahí, ahorita con los ejercicios que hicimos de las consultas, de las dos preguntas. Creo que sí, ya me quedó mucho mejor. Ok, le quedó más claro, ¿verdad? Sí. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre al iniciar en una pregunta, nosotros vamos a hacer el verbo to be al inicio y luego el sujeto, ¿a cuándo es la pregunta? Ok. Y ya cuando... para respuesta sí sería normal. Sí, se le cambia normal, ¿verdad? El sujeto y luego el verbo to be. Solo en la pregunta, si toda la vida vamos a llevar el verbo to be de inicio y luego el sujeto. Ah, ok. Ah, pues sí, teacher. Creo que es todo bien. Ok, sí. Perfecto. Entonces, nos vemos el lunes. Ok. Buenas noches y feliz fin de semana. Feliz noche. Gracias, igual. Ok.